Hey, ¿qué pasa? Muy buenas. Hoy os vengo a hablar de Aniquilación. Esta película que ha salido en Netflix hace un par de días. Y bueno, es una película que primero iba a ir para Paramount, pero por el rollo que tenía no comercializó demasiado los primeros pases, por lo que el director Alex Garland, que viene de Ex Machina, quiso moverla por otro lado sin tener que reeditar la película, remontarla. Así que lo que ha hecho ha sido mandársela a Netflix y simplemente que la echen por Netflix. La verdad es que me parece muy buena decisión por el rollo que tiene esta película, porque tiene este rollo no indie, pero no comercial. No está dirigido a todos los públicos, ¿sabes? Cuando la veáis lo entenderéis. Entonces, vamos a hablar un poco de primero de la historia, ¿vale? La historia es una mujer, por cierto. Voy a intentar evitar spoilers, pero spoilers, ¿vale? Aviso que va a haber spoilers. Total, lo he dicho, que esta película tiene un rollete de ciencia ficción. Básicamente, la película empieza con esta escena en la que está ella sentada en una silla y hay gente entrevistándola, ¿no? Este recurso típico de que ya ha pasado todo y está la chica explicando su punto de vista. Esta chica es una bióloga exmilitar que viene de investigar una cosa un poco chunga, ¿vale? Básicamente hay una intro, ¿vale? Este rollo de intro con conceptos y formas se está poniendo muy de moda ya en Netflix, ¿no? Lo podemos ver en muchos shows donde siempre tiene que haber una intro, ¿no? Lo he visto más en series que en películas, la verdad. Y bueno, de momento está chulo, pero llegará un momento en el que creo que lo quememos todos. Yo, de hecho, con Defenders ya lo cansé bastante. Es que, en serio, miras, las intros son iguales. En esta intro de formas y locuras visuales, tenemos un par de planos en los que se ve cómo cae un meteorito a un faro, ¿vale? Ese será el hecho inductor de la película. A partir de aquí es donde se desarrollará todo lo demás, ¿vale? Se ve que la trama va sobre una especie de meteorito que cae en un faro y de ahí se desarrolla una especie de vida extraterrestre que va adoptando, va transformando todo aquello que toca, ¿vale? Y se va desarrollando una especie de zona con una especie de escudo y hace cosas. Vale, digamos que esa es la premisa de la película, ¿vale? Y se van desarrollando la historia. Voy a hablar de ahora la historia un poco a rasgos más mayores, ¿vale? El principio me parece que está muy bien conseguido. Van muy al grano al principio, la verdad. En 10 minutos tienes la peli entera planteada. El nudo de la película es bastante, bastante chulo también, porque tienes todos esos conceptos de ciencia ficción, ¿vale? Hay un par de escenas que molan mucho. De hecho, hay una escena que os gustará mucho, que para mí es una de las mejores escenas de terror que he visto en mucho tiempo. Terror. Si la peli fuese de terror en sí, la verdad es que me habría acojonado. Al ser de ciencia ficción y tener este otro rollo, no me ha acojonado, pero me ha gustado mucho esta escena. Si la habéis visto, sabréis cuál es. Es una escena en la que están las protagonistas en una casa y entra algo, ¿vale? Es muy guay, la verdad. Uno de los recursos que utilizan en la película durante el nudo, las escenas del bosque, es la desorientación. Me gusta mucho el tema de la desorientación, ¿no? Que se levantan, se despiertan después de pasar la primera noche y están como un poco locas, no saben dónde están, no saben cuánto tiempo ha pasado. Me gusta mucho esta idea, la utilizan también en La Bruja de Blair y la verdad es que lo encuentro muy interesante, ¿no? Porque da pie a estos conflictos de personajes en los que se vuelven locos y empiezan a sospechar unos de otros, porque al olvidar las cosas y al pasar el tiempo y al pasar estas locuras, la gente no sabe muy bien, al estar tan desorientados, no saben muy bien qué está pasando, si así uno le ha hecho algo a otro, si es cosa del bosque, ¿sabes? Y me gusta mucho esta idea porque, de hecho, gracias a esto da pie a la mejor escena de la película, que es la escena de terror que he comentado antes. La verdad es que es muy buena la escena de terror, ¿eh? Estoy haciendo mucho énfasis, pero es que es muy buena, ¿vale? Y ahora llegamos al desenlace. Bueno, pues digamos que el desenlace es un poco loco. A ver, el desenlace a nivel de historia lo veo bastante bien cerrado, ¿vale?
a nivel visual y a nivel de las cosas que pasan en sí es un poco loco, ¿vale? Es un poco muy conceptual, pero en general está bien. Porque las cosas que pasan, al final, al margen de lo locas que son, la historia en sí de dentro de la película está bastante bien cerrada y bien conectada. Con el final pasa una cosa, ¿vale? Con estas películas de ciencia ficción barra misterio pasa una cosa y es lo siguiente. Voy a usar de ejemplo a Perdidos, ¿vale? Lo que ocurrió con Perdidos fue que, bueno, como JJ Abrams, no sé si fue en un TED Talk, que explicó que para hacer una buena película de misterio necesitas crear una cajita misteriosa, ¿no? Este rollo de cajita misteriosa tan que suena tan bien, que explicaba. Y tienes que jugar con esa cajita misteriosa y explicar qué es, qué no es, qué tal. Pues cuando estás construyendo una historia y tienes este montón de cajitas misteriosas, que es lo que pasó con Perdidos, una sobrecarga de cajitas misteriosas, lo que te conviene hacer es una de dos. O no basas los misterios en la historia en sí, los usas como un recurso extra, para decirlo de alguna forma, o los resuelves, y los resuelves bien. Lo que hizo Perdidos fue no echarle cara y enfrentarse a este dilema. Básicamente, no quiso contestar los misterios porque vio que se había sobrecargado demasiado, y también pasó que había demasiados misterios relevantes con la historia, por lo que no le dio tiempo de cerrarlo todo, que es un poco lo que está pasando también con Juego de Tronos, que hay tantas cosas que no podemos abarcarlo todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues poner un dragoncito chulo, zombie, que mata cosas, ¿vale? Esto también cuenta. Por lo visto, esta review también hay spoilers de Juego de Tronos, ¿vale? Por si no lo habíais visto venir. Perdón. En cuanto a Aniquilación, la verdad es que los misterios los resuelven muy bien. Y ahora empieza el apartado de spoilers, donde voy a hablar del final, ¿vale? Así que, si queréis, muteadme, y cuando os haga así, me desmuteáis, ¿vale? Pues en el final aparece este pedazo de alien súper raro, ¿vale? que está hecho de unos colores muy extraños, ¿vale? Los colores de este alien y de la barrera en sí es como si coges agua y le echas fire, ¿sabes? Que salen, empiezan a salir vestigios de lila y de verde muy raro, es lo mismo. O como cuando le echas esta mezcla de aceite y gasolina al agua también, que cuando se queda en la superficie tiene esta refracción de colores, ¿no? Que es como azul, lila, verde. Pues tiene esos colores el alien. Y básicamente lo que nos dicen es que imita a la gente y tal. Vale, al margen de las idas de olla y folladas mentales de esta película, la historia está bien cerrada. ¿Por qué? Porque el alien, esta forma de vida nueva, se dedica a imitar a la humanidad. ¿Y cómo la destruyen? Pues básicamente la protagonista, Lena, usa una granada de fósforo y se la da al alien. Entonces el alien se empieza a quemar, y cuando parece que piensas que no le va a servir de nada al alien, que es como súper poderoso y que el fuego se va a deshacer de él, lo empieza a observar y lo empieza a imitar, y eso es la perdición del alien, por lo que tiene bastante sentido. Entonces empieza a imitar el fuego y no se da cuenta de que se está destruyendo, se está aniquilando, ¿eh? ¿Lo habíais pillado esto? Pues sí, eso. Sí, entonces empieza a quemar y todo su organismo, que digamos es todo lo que está invadiendo, toda la zona cero, toda la zona que se ha expandido y que ha conquistado, digamos, también se empieza a pudrir porque es parte de su organismo, ¿no? Y es eso lo que hace. Lo que explican a lo largo de la peli es que esta forma de vida imita el ADN de todos los seres vivos. Entonces, no sé muy bien dónde entra el ADN del fuego en esto o el ADN del fósforo quemándose. Pero por ahí cae, ¿vale? Más o menos dentro de la historia tiene sentido, ¿vale? Imita el fuego y lo reproduce. ¿Qué pasa? Que se quema y se muere. La historia... Ah, por cierto. Sí, ese era el gesto para que quitarais el mute de los spoilers, ¿vale? Ya he acabado de spoilearos la vida. Dicho esto, el final está bien cerrado, ¿vale? Tiene su sentido dentro de su locura. Y luego pasamos a las reflexiones de la película. Bueno, la película intenta sobre todo reflexionar sobre el tema de la autodestrucción de la humanidad, ¿vale? Este rollo emo de somos nuestros peores enemigos, ¿no? Y hay bastantes reflexiones respecto a ello, con el cáncer, las mutaciones, que es un poco el pensamiento humano, ¿no? El pensamiento que se desarrolla como un cáncer dentro de nosotros y que al final, a medida que vamos envejeciendo, nos vamos volviendo como más tontos y cometemos más errores y somos más torpes. Me gusta mucho este concepto de la autodestrucción, ¿vale? Supongo que no podrían haber llamado a la película autodestrucción porque habría sido más
porque no habría sido tan compleja. Pero bueno, es que la única vez que se dice aniquilación en toda la película me da mucha rabia, ¿vale? Ya lo entenderéis por qué me da rabia, pero joder, qué rabia, ¿vale? Hay un poquito de pedantería en ese final, pero bueno, tampoco es demasiado, tampoco te jode la película. Bueno, está interesante el tema de la autodestrucción. Está bastante mimetizado con la forma de vida alienígena esta con la que se encuentran los protagonistas. Esto no es un spoiler, ¿vale? Porque lo veréis a lo largo de la película. Digamos que esta forma de vida cambia las cosas a medida que las toca y se va adaptando a ellas y las va, pues, como mimetizando. Ya veréis en qué sentido lo hace. Y me gusta mucho este rollo de la autodestrucción humana, porque al final, spoiler, el alien se acaba autodestruyendo a sí mismo al intentar imitar a los humanos, ¿no? Y es como esta idea de que la autodestrucción está intrínseca entre nosotros. También hay una referencia a ello cuando la psicóloga dice aquello de que la mayoría de seres humanos no se suicidan, sino que se destruyen a sí mismos en algún momento de su vida. Me gusta este concepto de autodestrucción porque sí que es verdad, estoy bastante de acuerdo con la idea que explica la psicóloga de que la mayoría de humanos no se suicidan, sino que se autodestruyen en algún momento de su vida. Cuando fumamos, bebemos y toda esta historia. La verdad es que me gusta bastante esta idea de que estamos programados para destruirnos a nosotros mismos, porque si lo piensas, en realidad esto tiene lugar en la vida real, ¿no? En la mayoría de muertes suele ser por causas no naturales. Y aquí, cuando digo no natural, tampoco quiero decir que todos nos moramos pegándonos un tiro o estrellándonos en un coche. También son indicios de mortalidad que entran en la ecuación. Pero no solo eso, cuando nos morimos de viejos, de un infarto o algo así, también es porque hemos tenido un ritmo de vida distinto que nos ha ido afectando a lo largo de la vida. Yo, por ejemplo, ahora mismo soy fumador, y fumando, aunque dentro de un año lo deje o lo esté intentando dejar ahora mismo, no significa que no me haya cortado 10 años de vida y me muera de un problema cardiovascular de forma prematura. También está la idea de que vivir en sociedad, que es algo que he elegido yo mismo, me arriesga a morir también, porque, por ejemplo, un día puedo salir por la calle, despistarme y que me atropelle un coche, ¿vale? Esto también es una probabilidad. Esta idea de autodestrucción me gusta bastante, porque da para darle al coco, ¿entendéis? Y, en fin, la verdad es que lo he encontrado bastante interesante. Pegas en esta peli no tengo muchas, la verdad es que creo que... ¿Cómo se llama esta mujer? Un momentito, que la busco. Natalie Portman, sí. Sí, amigos, podéis llamarme cinéfilo. Sí, me gusta mucho Natalie Portman, la verdad es que está bastante conseguida, no me desagrada como personaje, la verdad es que es una actriz que la verdad se come cualquier papel. Luego está Oscar Isaac, que me lo follaba ahí en medio, ¿sabes? O sea, yo cogía y me follaba su cuerpazo hecho de moléculas alien. Y bueno, luego están las demás actrices que, bueno, lo hacen bien, tampoco tienen papeles estrella. Uno de los personajes que me ha dado mucha rabia ha sido la psicóloga, Dios mío. Quería pegarme un puto tiro cada vez que la veía en pantalla de lo emo que era, me cago en la puta. En una de las escenas, ¿vale? Aparece un cocodrilo y se lleva por delante a una de las chicas, ¿vale? Y están todas ahí rescatándola y tal, y está la psicóloga ahí detrás en plan... ¡Ey! ¿Sabes? Que yo estaba viendo la película y estaba en plan... ¡Hola, psicóloga! ¿Qué tal? ¿Qué tal si vienes a ayudar? ¿Hola? ¿Hola? ¿No? Bueno, pues nada, tú quédate ahí que ya las demás se encargan de luchar por vivir y eso, ¿sabes? Así que bueno, en fin... Pero luego estaba pensando, al igual estoy siendo demasiado duro con este personaje, ¿no? Y bueno, resulta que me he arrepentido bastante de ser tan crítico con este personaje. La verdad es que estaba... Era así por algún motivo, y digo, bueno, vale. Muchas pegas más no tengo con la película, la verdad. Lo único que me ha molestado un poco ha sido que no tenía mucho sentido lo de la barrera. La zona en la que se iba expandiendo esta forma de vida tenía una barrera, ¿vale? Y no tiene mucho sentido la barrera en sí. Incluso cuando has visto la peli y te explican... te explican por qué no entran las comunicaciones desde afuera o desde dentro no salen hacia afuera, igualmente la barrera no tiene ningún sentido. Podrían haberla quitado y la película podría haber seguido igual. Otra pega que podría sacar a esta película es que hay una escena que está un poquito mal dirigida, concretamente un plano, ¿vale? De la misma forma que he dicho que hay una escena de terror bastante chula, bastante guay, justo antes, en la que la misma criatura que aparece en esa escena, la primera vez que sale esa criatura, que es en una escena anterior, no me gusta nada en la que la presentan, la verdad. Y no sé si ha habido un problema de montaje
Diría que sí que ha habido un problema de montaje, porque por lo visto querían estrenarla en los cines, pero los primeros pases no tuvieron mucho éxito, así que le pidieron un remontaje a la película. Y no sé si al final lo ha remontado o no. Ha llegado a Netflix, pero no sé si después de haber sido montado otra vez por el director o algo así. Pero sí que yo creo que ahí ha habido un fallo en la dirección o en el montaje, porque esta criatura, la primera vez que aparece... Se supone que tiene que dar como mucho susto, ¿no? Por lo menos yo, como lo habría hecho, es sacándolo con más tensión, al igual acercando el plano a la víctima de una forma mucho más cerrada. Habría enseñado su cara y luego mirando al monstruo, lo habría hecho de alguna otra forma, pero es que aparece de una forma muy sosa. Y la verdad es que es un segundo este plano, y la verdad es que me ha roto mucho la escena, porque era de noche y digo, hostia, pues esto da pie a algo, a un buen susto, ¿no? Y la verdad es que no, y el audio también, el sonido, es como muy flojo, es como... ¿Sabes? Es como muy cutre. Pero bueno, todo lo demás está bastante bien, la verdad no tengo muchas más pegas. Diría que mis principales pegas son lo de la barrera y este detalle de la primera vez que se muestra la criatura. Voy a poner una marquita de spoiler aquí, ¿vale? Otra vez. ¡Spoiler! Cuando digo lo de la criatura me refiero al oso, ¿vale? No quiero que se confunda con el alien del final, no. Cuando he dicho todo este rato la escena de terror, me refería a la escena del oso dentro de la casa y por la noche la primera vez que sale el oso, que es cuando ataca a Cass, creo que se llama, que es la primera chica que muere, ¿vale? Quería referirme a eso, al oso, no estaba hablando del alien del final. ¡Spoiler fuera! Vale. En fin, que la película me ha parecido bastante entretenida, bastante chula. Y bueno, el final... Aparte de lo que he comentado, que está bastante bien cerrado dentro de la historia, los elementos en sí, juzgadlos vosotros mismos, porque yo la verdad es que no sé muy bien qué decir. En fin, si os ha gustado el vídeo, espero que le deis a like, por favor, y comentad. Vuelvo a insistir en el feedback, por favor, quiero que comentéis y quiero que le deis likes. En el último vídeo de Los Soprano nos ha comido una mierda. Y si no os gusta este contenido, por favor, comentad y decidme qué os gustaría ver. La verdad es que me parece muy interesante hacer estos vídeos. Y, en fin, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 生きる